Viernes, el conjunto de las Águilas del América se le adelanta al equipo del Cruz Azul en las negociaciones por los nuevos fichajes. Miren, y es que la máquina cementera se fijó en Jesús Murillo. Les adelanto un poquito la situación. Jesús Murillo es un defensa central que se encuentra en el equipo de Los Ángeles. Es un jugador colombiano. Tiene 30 años de edad. Tiene precisamente 30 años de edad. Y se le acaba el contrato, ¿eh? Se le acaba el contrato al futbolista colombiano. Es un jugador extranjero, obviamente. Y para poder llegar al conjunto de las Águilas del América, pues obviamente se necesita una plaza. Eso es obvio. Pero Jesús Murillo también está siendo tentado por el equipo del Cruz Azul. La diferencia entre el Cruz Azul y el América es que el Cruz Azul no tiene plazas. Se habla y se menciona que Willerdita podría salir del equipo del Cruz Azul, aunque no hay nada confirmado. Pero tienen en la órbita a Jesús Murillo. En las Águilas del América saben que Sebastián Cáceres posiblemente no regrese. Sebastián Cáceres está a punto de quedarse fuera del América por el gran trabajo que está haciendo pues en la selección uruguaya y también por el gran trabajo que ha hecho en el equipo americanista. Eso es notable, sobresaliente. Su nivel competitivo es grande, es bueno, es amplio. Por eso es que en el América están contentos con él, pero saben que por la edad, que por el nivel y por todo esto, se va a ir. Y entonces están buscando un jugador que pueda ser y que pueda tener un amplio nivel competitivo para poder seguir demostrando cosas importantes. Y es ahí donde aparece el tema de Jesús Murillo. Se hablaba de César Montes, pero César Montes es complicadísimo. Y de hecho, se menciona que el equipo de Tigres está a punto de adquirirlos. Ellos están a punto de adquirirlos, de adquirirlo, el equipo de Tigres. Entonces, hay muchas situaciones medio pesaditas, medio turbias, ¿no? Al final de cuentas. Lo cierto es que, independientemente de todo ello, las Águilas del América no quitan el dedo del renglón. Ellos están, ahora sí, como dicen por ahí, pues tratando de dar una... buscar, ¿no? Una oportunidad para poder adquirir los servicios precisamente de Jesús Murillo. Ahora, la institución americanista sabe muy bien que necesita un buen defensa central. Aquí el detalle es que Jesús Murillo tiene 30 años de edad. No significa que está tirado a la calle, al contrario, Jesús Murillo tiene un nivel competitivo. ¡Qué bruto! No sé si lo han visto jugar, pero el nivel competitivo que demuestra en cada uno de los partidos es brutal. O sea, lo que hace Jesús Murillo dentro del terreno de juego es brutal. Los aficionados están contentos, la gente está contenta con él, los números que han demostrado son buenos, y eso es lo que le interesa al equipo americanista. Tener una solidez, tener un jugador sólido, tener un futbolista con una buena visión en la zona defensiva y que demuestre precisamente que tiene las capacidades para poder estar en el equipo americanista. Ahora, hablar de un jugador como Jesús Murillo no es hablar de cualquier tipo de futbolista. Estamos hablando de un jugador que tiene precisamente buenas capacidades futbolísticas y que tiene una amplia experiencia. Tiene, para el gusto de muchos, tiene una buena experiencia. Y creen que esto sería importante precisamente para él y para la institución del conjunto americanista. No ha salido, bueno, esta es la, estar en el equipo de Los Ángeles es la primera vez que sale precisamente de Colombia, pero su nivel ha sido brutal. Así que sabemos que en el América pues están buscando en realidad que esto pueda finiquitarse en los próximos días. Esto es lo que quieren hoy en el equipo americanista. Quieren precisamente que esto quede definido, que ya quede, digamos por ahí, como dicen por ahí, que quede apalabrado, que quede ya listo, finiquitado, porque en el América pues te están esperando precisamente eso, que ya quede amarrado, para que ya pueda presentarse esta formalidad. Ahora, no va a ser fácil, y se lo repito, les digo, no va a ser fácil en primer lugar porque estamos hablando de un jugador que es extranjero y tendrían que darle salida a Sebastián Cáceres. Tendrían que darle salida y esperar que formule precisamente la negociación importante para ahora sí
darle cabida a este jugador. Ahora, el otro tema es de Luciano Acosta. Igual, en la misma formalidad. Luciano Acosta también es otro de los jugadores que están en la órbita del conjunto de las Águilas del América. Pero también están en la órbita del equipo de... ¿cómo se llama? Del equipo del Cruz Azul, ¿sí? De igual manera, están en la órbita del equipo del Cruz Azul. Bueno, aquí hay algo muy interesante con este tema. Empezando precisamente por las negociaciones por este futbolista. En primer lugar, porque estamos hablando de un jugador... no es un jugador tampoco viejo, pero sí es un jugador que ya está, que ya tiene los 30 años también. Tiene los 30 años y analizan precisamente la propuesta de Luciano Acosta. Aquí el detalle con Luciano Acosta es que también es otro jugador extranjero. No es un jugador mexicano, es un jugador extranjero. Es argentino, juega para el Cincinnati. Tiene un valor impresionante, 14 asistencias en 19 partidos y 9 goles. Ojo, 14 asistencias y 9 goles. El detalle aquí es que lo siguiente que se está manejando es que la directiva de las Águilas del América en sí ya tienen esas plazas ocupadas. El jugador es un mediocentro ofensivo. Claro, ha jugado incluso como centrodelantero. Ha jugado como mediocentro ofensivo. Que hoy que tienes a Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Eric Sánchez. Ahí lo tienes, tienes a Richard Sánchez. No sé, al último lo vas a vender, claro, claro que sí. Pero la diferencia con este jugador es que también juega incluso como extremo. Que también puede ser bueno para el equipo de las Águilas del América. Ya desde hace un buen rato andan ahí tratando de acomodarse las cosas, de acoplarse más que nada. En el tema de las necesidades. El conjunto del Cruz Azul también lo está tentando. Pero en el América saben muy bien que esta es una gran posibilidad para el futbolista. Tiene 30 años de edad. Aquí Luciano Acosta ha pasado ya por el equipo de... por la Liga Mexicana. Estuvo en el equipo del Atlas. Ha jugado precisamente en Argentina. Ha estado precisamente en equipos como el Boca, Boca Juniors, Estudiantes. Estuvo en el DC United, en el Atlas y en el Cincinnati. Su precio obviamente que ha subido considerablemente. Hablar de 14 asistencias y 9 goles... no es de cualquier jugador, ¿sí? Hablar de 14 asistencias y 9 goles en este torneo no es hablar de cualquier jugador. No es hablar de cualquier tipo de números, ¿eh? Es hablar de números redituables. Es hablar de números fregones. Números que la verdad llaman mucho la atención. Por eso es que la situación, así como que con este tema... O con esto que se están hablando, es así como que dices, oye, pues, ¿de dónde sacaste a este futbolista? Bueno, pues por estas razones que se están fijando en el equipo de las Águilas del América, por este jugador. Porque saben lo que les puede ofrecer dentro del terreno de juego. Entonces, hablar, qué bonito es, ¿no? Al final de cuentas, que dice uno, oye, hablar de un jugador como Luciano Acosta, señoras y señores, ¿en dónde firmamos, ¿no? ¿En dónde firmamos? Porque al final, los números que demuestra, pues son buenos. Son realmente buenos, magníficos, dirían algunos. Pero en fin, les digo, van a tener que esperar. Se van a estar peleando muy bien las contrataciones. Yo sé que van a estar peleándose muy bien las contrataciones. Porque quieren tirar el todo por el todo. Quieren hacer y reventar el mercado de piernas a costa de lo que sea. Y bueno, al final, pues esperamos que los números puedan ser redituables, que el equipo pueda alcanzar sus objetivos, que eso es lo que muchos están esperando, que alcancen esos objetivos. Y bueno, ya aquí el América es el que va a tomar las decisiones, ¿no? La directiva es la que va a tomar las decisiones por estos jugadores, si van o no van, si Luciano Acosta viene o no viene. Pero de entrada comienzan a tocar, como las Chivas, comienzan a tocar el mercado desde la MLS para la Liga Mexicana.